Muchos cristianos bíblicos han dejado claro y recuerdan lo desastroso que ha sido el papel desempeñado por el predicador Rick Warren, alguien ecuménico que ha caído en apostasía desde el momento que se unió junto al Papa de Roma. Básicamente su fama estalla por su famosa obra, su libro titulado Una vida con propósito, enseñanzas que no son bíblicas y que ha contaminado innumerables iglesias durante más de 30 años. Aunque estuvo relativamente inactivo durante la última década, ha resurgido por influencia del feminismo del mundo para defender sin argumento bíblico que las mujeres pueden ser predicadoras dentro de la iglesia. Rick Warren promueve una agenda del mundo y que lo ha llevado a ser expulsado de la Convención Bautista del Sur. No fue hace mucho que Rick Warren junto con Ross Moore en esta entrevista, según Hechos capítulo 2, versos 17 al 19, Rick Warren dijo que MacArthur no trata y omite sobre Hechos 2, versos 17 al 19. Peter says, "In the last days, I will pour out my spirit on all flesh." All flesh. Your sons and daughters will prophesy. That's different than the Old Testament. Según Rick Warren, MacArthur no cubre esos versículos y simplemente lo omite. Russell, I've looked at over 300 commentaries on those verses, and it's interesting to me that almost everybody goes, "Yep, in the church, everybody gets to play. Everybody gets to preach. Everybody gets to prophesy." And the people who don't like that ignore that verse. John MacArthur doesn't even cover that verse. He just skips over it. Ahora sabemos lo que conocemos el ministerio del pastor John MacArthur. Todo el ministerio de MacArthur siempre fue predicar versículo por versículo a través de toda la Biblia. Eso es todo lo que ha hecho MacArthur hasta el día de hoy. MacArthur tiene su propia Biblia de estudio con un comentario de 200 palabras sobre el libro de los Hechos, capítulo 2, 17 al 19, con referencias cruzadas en su contexto a otros pasajes, y ha predicado sobre esto miles y miles de veces en los últimos 50 años. Y como si fuera poco, MacArthur tiene un comentario de 33 libros sobre el Nuevo Testamento, es decir, que tiene un libro completo solo del libro de los Hechos. John MacArthur ha cubierto estos versículos con mucha más profundidad que Rick Warren, y ha sacado más provecho MacArthur que Warren, que simplemente Warren hace una afirmación, según Hechos capítulo 2, que las mujeres pueden ser predicadoras, pastoras y enseñar, dirigir una iglesia como lo hace un hombre. En este mismo video, Rick Warren enseña que debido a que María Magdalena dio un mensaje a los apóstoles de Jesús sobre su resurrección, significa que ella estaba predicando. Y es un texto suficiente que prueba que las mujeres pueden ser pastoras principales. Todo esto que dice Rick Warren va en contra de 1 Timoteo 2 y Tito capítulo 1. Estas enseñanzas de Rick Warren demuestran que no es alguien apto para enseñar las escrituras.